Están llevando al extremo de que no podemos vivir del campo. Los jóvenes es que no vemos futuro ninguno en la agricultura. Un agricultor hoy en día tiene que llevar al lado un abogado, un ingeniero y tres técnicos para poder cultivar. ¿Qué vamos, a darle nuestra autonomía alimentaria a Marruecos como estamos haciendo? Mi familia no me ve apenas, yo estoy todo el día en el campo, yo me levanto y a las 7 de la mañana ya estoy montado en el tractor. Todo no es el sí, hay que dialogar y llegar a un consenso en varias partes. Ahora más que nunca todo el mundo nos tenemos que unir. Aguantaremos, pero vamos con ellos siempre. Son nuestras raíces. Yo, como productor que vende naranja, he llegado a tirar la naranja al suelo. Llevamos 4 años sin sembrar, entonces nosotros somos insostenibles y reivindicamos obra hidráulica. Les apoyamos porque nosotros comemos de lo que ellos recogen, ¿no? Yo lo apoyo a 100%. Siempre somos la moneda de cambio de otros sectores, el sector agrícola y el sector ganadero. Es imposible competir contra estas políticas. Nos estamos pegando un tiro en el pie, estamos externalizando la producción. Al final, quien se está aprovechando de esos acuerdos preferenciales son, en muchos casos, grandes multinacionales que se van allí porque la tierra es más barata, la mano de obra es más barata. Con lo que al final lo que conseguimos es que los pobres de los países ricos estamos siendo solidarios con los ricos de los países pobres. Y eso es absurdo. Están llegando producciones de Marruecos, producciones de Egipto, incluso de Sudáfrica, con medidas sociales que no se cumplen, con medidas medioambientales distintas a las que tenemos aquí, pues lógicamente pues la competencia desleal pues hace que los precios se nos hundan. Sí, el mercado europeo tendría que tener una preferencia comunitaria y todo aquello que sea necesario traerlo de fuera en las mismas condiciones que venga, pero evidentemente esto no es indeterminado, es decir, esto tiene que ser medible, esto tiene que ser con unos mercados mínimamente organizados para que no destrocen todo el tejido productivo y todo el bienestar social. Tenemos que tener una PAC que sea ágil y que dé respuesta a las necesidades que tiene el sector. Y no puede ser que tengamos una PAC que está pensando más en otras cuestiones que en la agricultura y la ganadería. Así no, y por eso tiene este rechazo tan importante que está teniendo no solo en España, sino en otros países de Europa. Nosotros estamos dentro de la Unión Europea, el ministro ha validado todas estas políticas, y no solo eso, sino que aquí le ha dado varias vueltas de tuerca a los requisitos medioambientales y a los requisitos administrativos, como por ejemplo el cuaderno digital, que si nada lo remedia, el 1 de septiembre de este año lo tenemos todo obligatorio, cuando en el resto de Europa no va a empezar hasta el año 26. Cada vez la burocracia es mayor, cada vez la documentación que un agricultor y un ganadero tiene que poner en marcha para poner a lo mejor una explotación cada vez mayor y por desgracia nos están inundando a papeles desde Europa, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es que esa simplificación tiene que ser real y efectiva, que actualmente no lo es, y a partir de ahí trabajar en medidas para que los jóvenes agricultores que se quieran incorporar a la actividad puedan incorporarse. La alternativa a nosotros se llama mercado financiero y fondos de inversión, que son los que van a venir a hacerse cargo de la alimentación, porque es un valor de futuro, todo el mundo lo sabemos. La Agenda 2030 lo que ha dado lugar es al Pacto Verde Europeo y a la estrategia de la granja a la mesa. Esto lo que ha producido es una normativa, en este caso la PAC, que va en una dirección equivocada, porque va a más limitaciones, a más restricciones, a más prohibiciones, que lo que están dando al final es un incremento todavía mayor de los costes de producción, que a su vez está provocando y va a provocar que la cesta de la compra todavía se encarezca más. Es una necesidad que tenemos que afrontar esas medidas para luchar contra el cambio climático. Pero tampoco nos pueden asfixiar, no puede ser una política agraria más verde que agrícola. No puede ser. Para que la política agraria funcione, tiene que poner en el centro de su acción a los agricultores y a los ganaderos, que son los protagonistas de producir en el campo. ¿Quién más que un agricultor y un ganadero va a cuidar el medio ambiente? Porque lo que espera es que sus hijos sigan viviendo de esta actividad, ¿no? Lo que ocurre es que no puede chocar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad económica. Que hay una gran presión por parte de la distribución,
que es quien quiere que vengan todas las importaciones del mundo, que aquí no se valore nada y para hundir los precios en origen. A ver, esta gente están para ganar dinero, ¿eh? No están pensando en la alimentación como un marco de interés público que hace falta, o de interés general, que hace falta llegar a unos acuerdos y que todo el mundo repartamos los beneficios. Nosotros entendemos que la ley de cadena alimentaria es una herramienta muy buena para que de una vez por todas no se produzcan los abusos que se están produciendo por parte de la distribución. Aquí resulta que los eslabones más débiles son los que salen peor parados, los productores y los consumidores. Y no puede ser que la distribución campe sus anchas, sea quien pone los precios, llevando a la ruina, en muchos casos, a los agricultores. A la ley de la cadena le falta una pata que es fundamental, que es un observatorio de precios de costes de producción. Si yo tengo prohibido vender a pérdidas, vuelvo a insistir, tengo que tener muy bien delimitado cuáles son mis costes de producción, porque si no, no sé qué margen estoy, o estoy vendiendo por debajo o estoy vendiendo por encima. Y ese trabajo no se ha hecho. Se ha anunciado a bombo y platillo y nada más que hay que ver el resultado. El resultado ahí está, el resultado ahora mismo es cero. Estaba yo en Madrid cuando pusimos en marcha el IPOC, las organizaciones de consumidores, que es la diferencia de precios en origen y destino, y estamos viendo que hay unos márgenes del 400, del 500, del 700, en ocasiones pasan de 1000. Entonces, hay un marco de especulación en la alimentación, está claro, están haciendo el agosto en contra de los consumidores y perjudicando a los productores, porque no nos dejan ni siquiera poder subsistir. Sabemos que estamos en una región seca y que cada vez llueve menos, o cuando llueve además muchas veces lo hace de forma torrencial, con lo que tampoco se puede aprovechar las aguas si no tenemos esa infraestructura. Entonces, infraestructuras que puedan ayudarnos a mitigar esta sequía. El 60 al 65% de la superficie de Andalucía pues no es regable, por tanto hay que buscar solución también a esa parte de los agricultores y ganaderos que necesitan y están demandando también agua, ¿no? La digitalización, las nuevas tecnologías en el campo, hay que trabajarlas porque eso es el futuro, porque eso es, o sea, viene a facilitar nuestra labor, ¿no? Y nosotros estamos de acuerdo, pero lo mismo, se necesita tiempo y se necesitan recursos y pedagogía. Para relevo generacional lo que hace falta es tener una estabilidad y que sea rentable la agricultura. Lo demás son paños de aguas calientes. Vamos a dejarnos ya de subvenciones y de historia. El cuaderno digital no viene para controlar, viene para meternos una presión burocrática encima, y la agenda verde, viene también, el pacto verde también viene para meternos presión, para provocar un proceso de reconversión. Uno de los principales problemas que tenemos también en Europa y en España es el relevo generacional. No hay jóvenes que se incorporen al sector. ¿Pero por qué no se incorporan? No es porque no les guste, que hay muchos que les gustaría dedicarse y seguir con las explotaciones, pero esto es una cuestión de rentabilidad. Si yo echo los números y no me salen las cuentas, pues me tengo que ir a otro sector. Detrás de esto está el medio rural, están los pueblos, está la gestión del territorio y está una gente que quiere seguir estando donde está, ya está, nada más. Y además, para producir un bien público, que es imprescindible, que es la alimentación. Thank you.